No, y vamos a preparar unas chufitas para el próximo concurso que le tenemos en Navalcán. Así que les hemos comprado, sí, un kilito de chufas. Y las vamos a poner hoy, que es miércoles, a remojo. Para poderlas cocer el viernes, porque suelen estar un par de días, hay que tenerlas en agua para luego cocerlas. Entonces vamos a meterlas en un cubo. Las echamos todas. Es un kilito de chufas nada más. Son chufas pequeñas, no son chufas muy, muy grandes. Y lo que pasa es que ahora luego cuando se tiran en agua y se cuecen se hinchan. Entonces vamos a echarles el agua. Siempre hay que dejarlas un dedo, un par de dedos por encima del este, no sé si se apreciará, para que estén en remojo. Ya están en el cubo y el viernes las coceremos. Bueno, ya han pasado 2 días de dejar las chufas en agua. Las tenemos aquí. Como podéis ver, se han chupado casi todo el agua, queda un poquillo, pero están más hinchadas. Y vamos a cocerlas. Ahora el agua de dentro lo escurrimos, porque está, no sé si se apreciará, está sucia, está de haber estado ahí 2 días, se pone marrón. Así que lo escurrimos. Ya están las chufas escurridas. Y tenemos el agua a fuego rápido. Y cuando rompa a hervir, se echan las chufas dentro. Bueno, ya ha empezado a medio hervir el agua. Así que vamos a introducir todas las chufas dentro. Recomiendo para esto una olla grande, porque, bueno, depende de lo que vayáis a cocer. Yo estoy cociendo 1 kilo y, como podéis ver, la olla es chica, no es, y el agua está casi arriba. Lo que pasa es que ahora, cuando empiece a hervir, se va evaporando. Con lo que las dejamos aquí, y ahora, cuando empiece a hervir, yo en este caso las voy a hacer con sabor a miel. Entonces, cuando empiece a hervir, les echamos la cantidad que deseemos. Yo en este caso las voy a hacer de miel. El que las quieras hacer con azúcar, pues con azúcar, puede hacer de un montón de sabores. Entonces las dejamos aquí. Y ahora, cuando empiece a hervir, seguimos. Bueno, no se aprecia muy bien en la cámara, pero ya está hirviendo. Así que vamos a echarle la miel ahora. Un poquito más le vamos a echar. Así. Aunque veis que la miel está espesa con el... Ahí va. Con el agua caliente se derrite. Entonces vamos a moverlo. Lo que suena es que se me ha vertido un poquito de agua. Así que vamos a secarlo. Que si no, cuando venga la pili nos pega.
Yo luego, cuando las dejo fuera, o sea, cuando ya terminan de cocer y las guardo, las suelo echar un poquito más de miel dentro de donde las guardo para que sea más espesito. La espumita esta que le va saliendo, yo se la voy retirando. Hay gente que no, pero a mí no me gusta. Entonces se la quito. En cierta manera lo que puedas quitar, claro. Esperamos que con el tiempo de hervor va a empezar a salir más. Lo cual poquito a poquito se lo vas quitando. Como podéis ver, las chufas ya están hinchadas. No sé. Así que seguimos cociendo. Como os he dicho, contra más hierve más sale. Entonces lo vamos quitando otra vez. Con cuidado de hacerlo muy por la superficie, para ni llevarte mucha agua, ni llevarte alguna chufa y tener que estar ahí pescándola en el cuenco. Bueno, ya llevan como 1 hora cociendo más o menos, ya están listas, así que ahora la vamos a dejar posar unos 10 minutitos y la vamos a echar en los cuencos para guardarlas para mañana. Antes de sacarlas, una cosilla. Las chufas que se quedan aquí alrededor, que estáis viendo que están flotando, son chufas que no han absorbido bien el agua. Entonces, podéis hacer con ellas lo que quiero. Yo os recomiendo que a la vez que ves que están aquí flotando, si las utilizas para cebar, por mucho que las tritures, hombre, las puedes triturar y a lo mejor, pero van a flotar igualmente en el agua, como veis que están aquí. Entonces yo las tiraría. Esperamos, cada uno que haga con la chufa lo que quiera. Ahora, mientras están posando, las voy a retirar las chufas que os he dicho que están flotando. Ya os he dicho, podéis hacer con ellas lo que queráis. Yo os recomiendo que las quitéis porque al igual que flotan aquí, flotarán en el agua. Entonces las quitamos. Y una vez retirado, ya tenéis vuestro puré, lo podéis comer. Puré de verduras con chufitas. ¡Quirú! De nada, deciros una cosa. Yo las voy a guardar en estas cajas para meterlas al congelador para mañana. Que queréis. Yo es que las voy a utilizar para cebar. Que queréis utilizarlas para pescar y queréis llevaros menos, las metéis en una bolsita y al congelador. Hay mucha gente que no lo sabe, pero por el que lo sepa, pero el que no lo sabe, lo digo. Tanto las chufas que haces tú, como los boilies, cualquier cosa de pesca que vayas a hacer, mételo al congelador porque no lleva conservantes, con lo cual se va a poner malo. Porque mucha gente dice, es que he hecho boilies y a los 2 días las salió moho. Por eso hay que meterlas en el congelador, para que no les salga. Entonces, ya dicho esto, propongo una cosa. El mes que viene intentaré hacerme con una mesa para hacer boilies y os traeré un vídeo al canal haciendo boilies caseros.
Ya han terminado de posar, así que vamos a escurrirlas. No tiren por el que quiera. Yo no tiro todo el agua porque lo dejo en la caja para que coja, para que siga cogiendo aroma de la miel. Y como lo vas a meter al congelador, luego eso se va a quedar congelado y lo sacas un par de horas antes para cuando lo vayas a utilizar y se queda caldosito para cuando vayas a cebar. Así que yo recomiendo no tirar todo. Escurrirlo, claro, no echéis todo el agua. Pero no, no tirar todo. Bueno, ya tenemos las chufas. Como podéis ver, están todas hinchadas. Menos las que hemos retirado, ya os digo. Esas flotarán seguro. Así que vamos a echarlas en las cajas. Bueno, no sé si se apreciará, pero ahí tenéis el caldito que las dejo yo un poquito nada más que abajo, porque para que cojan aroma, no vean. Y las veis, están todas hechas. Así que nada. Yo ahora las meteré cuando enfríen un poquito más en el congelador. Y lo dicho, si el mes que viene consigo hacerme con una máquina para hacer boilies, os traigo un vídeo al canal haciendo bailes caseros. Ya pensaré de qué sabor los hacemos. Así que nada, preparando las esencitas para mañana. Ya tengo las chufas congeladas aquí. Tienen el caldito pegado. Ese que las dejé. Y nada. Si lo dicho, si consigo el mes que viene la mesa para hacer boilies, haremos un vídeo en el canal haciendo boilies caseros. Si no, ya tengo preparado aquí 5 kilos de maíz para hacer otro vídeo con maíz. Y como son 5 kilos, pues podremos hacer varios kilos de cada o medio kilo de cada sabor o como queráis. Así que si os ha gustado, darle a like y suscribiros.